Hermanos, hermanas de toda Bolivia, un saludo fraterno desde la plaza principal 10 de noviembre de la ciudad de Potosí. Los familiares han organizado una protesta justamente para dirigirse inicialmente hacia la prensa de Potosí, que comúnmente están en esta plaza principal, y posteriormente también hacer este reclamo donde prácticamente se debería hacer justicia, donde se debería investigar de manera correcta y pues sancionar si el caso amerita, o caso contrario también dejar en libertad a quienes comprueben su inocencia. Entonces, queridos hermanos de toda Bolivia, a través de Causachuncoca, estamos en directo. Los familiares van a realizar justamente esta protesta, apelando también a la cobertura de la prensa en la ciudad de Potosí. Hermanos, hermanas, estamos en directo y vamos a justamente acompañarlos para que puedan realizar esta protesta ante la opinión pública, porque obviamente se está apelando para que se pueda liberar a los familiares de estos hermanos que hoy han convocado a esta protesta, queridos hermanos y hermanas. Entonces, estamos en directo, queridos amigos de Causachuncoca. En este momento se van a pronunciar justamente, porque están exigiendo la liberación inmediata de sus familiares. Esta protesta ha sido justamente organizada por los familiares de quienes hoy se encuentran detenidos en la cárcel de Cantumarca de manera preventiva. Entonces, estamos aguardando justamente. Entonces, queridos hermanos, podemos leer los letreros justamente. Ahí está el hermano de Osvaldo Maita. Estimado hermano, muy buenos días. Ustedes están realizando esta protesta para justamente apelar a la cobertura de los medios de comunicación. Hermano, Bolivia nos está escuchando. Bueno, hermanos de Causachuncoca, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por la cobertura. Nosotros como familiares nos encontramos muy preocupados, muy apenados por mi hermano. Ahora mis sobrinitos, mis sobrinitas andan llorando, andan clamando de Dios cada día para que su papá sea libertado. Nosotros que pedimos libertad, que se haga justicia, que se haga justicia, las investigaciones que se haga como corresponde. Si mi hermano es inocente, que lo liberen. Si es también culpable, también que lo sancione. Es lo que nosotros queremos. Por favor, quisiera la población en general que sepa que es injustamente mi hermano detenido, y es por eso que nosotros pedimos justicia, pedimos libertad, 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 libertad. Gracias, hermano. El hermano de Osvaldo Maita, justamente está también nuestro presidente. Familiares de los detenidos. Libertad, para mi hijo, no es malandro, no es mal justificante. No es este. Quiero libertad para mi hijo. Sus hijos están sufriendo. Mis nietitos están sufriendo. He llegado a ti y todo ha llegado anoche. No tengo ni plata para venir, el Dios se te está viendo. La madre de Osvaldo Maita, justamente apenada, llorando, pide libertad para su hijo. ¡Justicia! 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 ¿Qué ha sido detenido su hijo? ¡Justicia! ¡Justicia! No sé, no sé, a mí no sé bien. Así. Ahí está, queridos hermanos, claramente afligidas. Está hablando también nuestro presidente del MAS IPSP Potosí. Vamos a escuchar. Basta con el sicariato judicial. El día de hoy ya se ha cumplido los 48 horas. No hay resultados de este gobierno. No hay
nada, no quiere liberar a nuestros dirigentes. Y esto es claro que hace una persecución política el gobierno central y sus ministros hacia los dirigentes, hermano. ¿Qué van a hacer ahora entonces? No, estos días ya nosotros solamente nos hemos venido aquí a, más que todo, a hacer una conferencia, nos hemos sumado con los familiares, a hacer conocer al pueblo que viven nuestros dirigentes una persecución política. Lo que hemos pedido era, hemos dado 48 horas para que liberen. Lamentablemente no hay resultados. Y por eso ahora se han pronunciado, sus familiares se han convocado. Ahora que una vez que pase el censo, vamos a ver si tenemos que salir a las caseteras, lo vamos a hacer. Porque nosotros nos estamos organizando de día en día. Porque no podemos arrodillarnos ante este gobierno traidor. ¿Cuántos detenidos actualmente? Tenemos, son 6 compañeros. Uno es un dirigente, parte de la dirección departamental del MAS y PCP, militante, y por eso estamos aquí también nosotros como dirección departamental. No, pues ahorita no recibimos nada, ¿no? Y eso es algo injusto, ¿no? Le dicen acoso político, pero no tienen ni pruebas. Queremos que se haga transparentemente, ¿no? Si tienen las pruebas, si han incumplido también nuestros dirigentes, nos queremos ver, pues, documentos, ¿no? Algo injusto que hacen estos del gobierno traidor. Muchas gracias. Supuestamente estarían detenidos. No, pues más que todo es por el acoso libertad, político que dicen. Libertad, esto nace libertad, desde la corrupción que libertad, ha nacido en el municipio de Ucurí. Libertad, usted libertad, sabe muy bien, se ha hecho una denuncia libertad, a la fiscalía, libertad, un fondo del municipio de Ucurí que se ha perdido, son 317 mil bolivianos, y por eso también a los concejales se les ha pedido que fiscalicen. Lamentablemente hasta ahora no hay nada de resultados. Creo que la fiscalía departamental denuncia que han hecho la población del municipio de Ucurí, lo han archivado, no hay nada de resultados. Y es por eso que el pueblo se ha levantado, ha pedido sus denuncias de los concejales, del alcalde, y de eso es que nace esto. ¿Es correcto que las autoridades habrían cometido algún abuso con los concejales? No hay nada de pruebas, no hay. No han hecho, ni siquiera los han secuestrado nuestras autoridades. No, ni siquiera son esas personas que están detenidas, ni siquiera ellos estaban ahí. Justicia, nuestro compañero Osvaldo Maita, por ejemplo, ese día estaba descargando mineral en el departamento de Oruro. Pero no hay. Mi nombre es Wilber Mamán, de la dirección departamental. Gracias. Wilber, hay que enviar el mensaje claro a las familias, a las mamás, a las esposas, a los hijos de los detenidos, que la dirección departamental, la parte orgánica, tampoco los va a dejar solos nunca. Así es, hermano, ¿no? Como dirección departamental, parte también de las organizaciones sociales, no podemos abandonar a nuestros dirigentes, a los familiares, porque en este momento ellos también viven, ¿no? La presión, están siendo pisoteados, no hay justicia para los dirigentes. ¿Acaso ser delito del MAS y PCP? ¿Acaso es el delito de un dirigente? No, este gobierno está persiguiendo injustamente a nuestros dirigentes, que no son militantes del MAS y PCP. Le meten con acoso político. Yo quiero decir que se investiga profundamente a ver si han estado partícipes en esa movilización nuestros dirigentes. No, nuestros dirigentes han estado en otros departamentos descargando material. Gracias, Wilber Mamani, presidente del MAS y PSP. Podemos ver los letreros, justamente, si podemos enfocar los letreros, justamente, libertad para los presos políticos. Ahí llegó la mamá, justamente, de uno de los detenidos. Libertad para dirigentes, dice. Basta de persecución política, dice. Ahí está la señora. ¡Libertad! ¡Libertad! Estaba descargando mineral. No ha visto nada, mi hijo. No sé antes de eso. La mamá de Osvaldo Maita, justamente, queridos hermanos, callan los carteles, hablan, dicen. Si los medios callan, los carteles hablan. Ahí está la fiscalía corrupta. Y bueno, vamos a tratar de conversar justamente. Hermano Mario, nuestros compañeros detenidos no están solos. Estamos siempre acompañando a los familiares hasta que los liberen, hermano Mario. Muchas gracias al saludar al pueblo potosino y asimismo también aquí nos solidarizamos ante el hermano que está detenido en abajo. Hoy por hoy ya no hay justicia en Bolivia, todo corrupción. Yo creo que ya no hay paz de libertad de expresión de cada uno de los dirigentes. Nosotros pedimos las garantías de cada dirigente. Hoy por hoy ya no hay esa libertad. Seguramente con este gobierno de corrupción lo que hace hoy por hoy,
y lo que quiere hace, ¿no?, con nuestra querida Bolivia, pero nosotros no lo vamos a permitir como organizaciones sociales, como tema orgánica, más que todo nos vamos a organizar hasta que se dé la libertad, hermanos. Yo creo que este es el momento de organizarnos nosotros mismos, porque hoy por hoy ya no hay justicia en nuestro departamento, en nuestra querida Bolivia. Hoy han pisoteado nuestra democracia. ¿De qué democracia hablan este gobierno traidor? Hoy por hoy no tenemos las garantías de cada dirigente. Por eso nosotros hemos dicho, vamos a movilizarnos, no vamos a dejar a los hermanos detenidos, los que están abajo, como orgánica, más que todo como departamento de Potosí. Nosotros el que pedimos es la libertad de nuestros queridos hermanos. Tienen hijos, tienen sus mujeres, porque más que todo están sufriendo. Por eso nosotros nos vamos a movilizar después del censo. Vamos a salir, si es necesario, a las carreteras. Muchas gracias. Hermano, como representante potosino en la CETSUB-CB, ¿existe persecución política a dirigentes en Chayante? Especialmente el compañero Luis Colque Lunasco está siendo perseguido, y ustedes como parte matriz seguramente van a tomar determinaciones, hermano Mario. Así es. Nosotros lo que pedimos es que haya garantía, que nos dejen trabajar para cambiar nuestro país, nuestra querida Bolivia. Hoy por hoy no hay esa paz, no hay democracia. Hoy por hoy este gobierno seguramente están dictando uno por uno capturar a los dirigentes, los que son leales, los que quieren cambiar la verdadera del país, pero hoy por hoy no hay eso, sino ellos los que interesan a ellos, más que todo detener a todos los dirigentes. Por eso nosotros no lo vamos a permitir, como a nivel nacional, como CETSUB-CB, vamos a analizar profundamente ese tema, porque hoy por hoy no es así para que detengan a todos los dirigentes. Por eso nosotros como organizaciones sociales aquí estamos presentes apoyando a la familia. Hoy por hoy llora su familia, su hijo. Lo que queremos es la libertad. Muchas gracias. Vamos a conversar también con nuestra hermana Teófila Suyo, ejecutiva de las Bartolinas Sisa de la provincia Tomás Frías. Hermana, ustedes siempre trabajan en reciprocidad, en solidaridad, y no van a dejar solos a nuestros detenidos, hermana. Bueno, en principio, muy buenos días a nuestra querida prensa. Mi nombre es Teófila Suyo Alavi, soy ejecutiva de la provincia Tomás Frías. Hoy lamentablemente hay una persecución política. Nuestros hermanos, tanto el dirigente parte de la dirección política, también el hermano Luis y muchos compañeros subcentrales que hoy son detenidos, no son delincuentes. No han hecho ningún, no tenían el día que le han detenido, no tenían orden de aprehensión. Lamentablemente hoy en día así está el tema judicial, el tema de la justicia. Totalmente hay una corrupción, ya no hay en cada órgano. Son cuatro órganos del Estado que son supuestamente tienen que ser independientes por nuestra constitución política del Estado, pero ya no hay independencia de ninguno de los órganos. Es de frente la corrupción. La traición que hoy, o cómo está actuando el gobierno nacional. Lamentable, pero nosotros no vamos a quedar de manos cruzados. Lamentablemente hoy en día, no solamente para provincia Chayanta, también como para provincia Frías y muchos dirigentes, tanto nacionales, departamentales, estamos sufriendo esa persecución política, peor que en tiempo de Goni, que en tiempo de la derecha dictatorial, en tiempo del Víctor Paz Estenssoro, en Bolivia se nos muere. Hoy estamos peor que eso. Y mañana pasado nosotros como dirigentes orgánicos vamos a continuar con la organización para poder salir. No podemos, tenemos un derecho constitucional, tenemos la libre expresión a la protesta, y seguramente vamos a salir a las marchas, a las movilizaciones. No tenemos otro arma como organizaciones sociales. Por tanto, hoy le pedimos esa libertad inmediata a nuestros hermanos dirigentes que ilegalmente están detenidos. Lamentablemente ayer nomás era Día del Padre y
Lamentablemente hay mamás, algunos que son, tienen 7, 8 hijos como zampoñas. Imagínense cómo están. Si fueran delincuentes, si fueran asesinos, nosotros aceptaríamos toda esa situación. Pero hoy, ¿cómo están llorando las mamás, los hijos? Y tienen que ponerse eso en el lugar, como si fueran delincuentes, están con antibalas, están enmanillados a un extremo, ni cuando en algunos conflictos sociales ha habido estas situaciones, nuestros hermanos en algún momento han sido inclusive en coma una semana, pero no ha pasado como ahora. Y mañana pasado nosotros vamos a estar en las movilizaciones si en caso no le sueltan a nuestros hermanos que están detenidos actualmente. ¿De qué se les está acusando? ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente no se saben, ni ellos saben, no hay un delito que esté tipificado o que esté individualizado, es algo general. Supuestamente es por acoso político a las concejales, pero no ha sucedido eso. A nuestros hermanos sin detención, sin orden de aprehensión, le han sacado de una de las casas de aquí de Potosí. No hay esa individualización, no hay una prueba donde diga que el hermano Osvaldo, el hermano Luis, le haya acusado políticamente. No, no existe esa prueba, ni siquiera un indicio, hermanos. Bueno, ¿por qué habrían pedido la renuncia de los concejales como comunarios? Ah, eso es muy importante saber. Hoy en día hay una corrupción total. ¿Cómo es posible que puede desaparecer 300,000 de un municipio? Y para eso tienen todas las autoridades orgánicas, tanto políticas, orgánicas más que todo, tienen todo el deber de hacer el control social en cada municipio. Y para eso los concejales, su trabajo es fiscalizar. Y no lo han hecho, no lo han fiscalizado. Y hasta ahorita no hay ni siquiera una denuncia formal contra ellos, contra el alcalde, porque él es la parte ejecutiva que hace desaparecer el dinero. Y los concejales, para transparentar, tienen que hacer la correcta fiscalización. Y no hay tal, como no hay tal, todas las autoridades representantes de la población tienen que hacer un control social. Y por bien, tanto, ahí está la cobertura de la prensa de la ciudad de Potosí. Queridos hermanos, queremos reflejar esa muestra de solidaridad de dirigentes, personas de base, gente migrante que vive acá. Se han autoconvocado los familiares y realmente el mensaje de que no están solos los detenidos, eso está llegando prácticamente a toda Bolivia. Entonces, queridos hermanos, en cualquier momento retornamos, si existiera alguna novedad, pero ya lo anunciaron. Si no son liberados, van a respetar todo lo que acontezca en el censo de población y vivienda, y caso contrario no se pueda aceptar la apelación, porque es injusto, ellos consideran la detención, y obviamente desde el día lunes manifiestan ya salir a las carreteras, tomar medidas de presión drásticas hasta que liberen a los presos políticos que ellos consideran. Entonces, hermanos de toda Bolivia, retornamos en cualquier momento.